Yo os pediría que, como vais a tratar con la gente estos días, que veáis las conclusiones del G20 de hoy, el G20, los 20 países más importantes del mundo, y que veáis lo que va a decir el G20. No vaya a ser que aquellos que se han metido mucho con el PSOE, porque estaba poniendo estas cosas encima de la mesa, se encuentre con que el PSOE y el G20 dicen lo mismo, que lo van a decir, porque el G20 está en esta misma lógica. ¿Sabéis por qué? Porque es una lógica impecable. Y hay que decirle a Europa que se mueva. Y hay que decirle al Banco Central que ha hecho un esfuerzo ayer, pero que no basta con ese esfuerzo. Y hay que decirle a Alemania que tiene que tirar de la economía, que no es posible que Alemania se cierre sobre sí misma. Si Alemania no tira de la economía, el resto de las economías no van a salir. Alemania tiene recursos, es el momento de que tire de la economía. Estas cosas se van a decir. Quedan 15 días. Yo creo que hay millones de españoles que están esperando que les demos razones para volver a creer en nosotros, para recuperar la confianza. Y eso es el trabajo que os pido que nos ayudéis a hacer. Darles a los ciudadanos razones para volver a creer en nosotros. Darles ideas, propuestas, que es muy importante, y sobre todo convicciones. Ese es el trabajo que os pido, que nos ayudéis a hacer estos 15 días. Y como sé que lo vais a hacer, que lo vais a hacer muy bien, pues no quiero acabar sin daros el agradecimiento. Os lo daré porque os veré a muchos en la campaña y os lo daré al final de la campaña cuando lleguemos a la meta, que ya me visteis anoche muchos. Una cosa es entrar en la recta y otra cosa es llegar a la meta. Y os lo dice quien lo ha hecho muchas veces en la realidad deportiva y en la vida política. Y aquí tengo algunos amigos que me han acompañado. Gracias, mil gracias, mil gracias.